La presidenta del partido de la U y exgobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, le contó a los seguidores de Proclama del Cauca y Valle sobre los rumores de su posible aspiración a ser candidata a la alcaldía de Cali o volver a aspirar a la gobernación del Valle. También se pronunció sobre las investigaciones que envuelven a empresas municipales de Cali y la decisión del gobierno nacional de comprar tierras para entregárselas a campesinos y campesinas del país. Mire, yo creo que no es momento de aspiraciones políticas, es momento de ser solidario, es momento de trabajar por la gente, de hacer un trabajo social, es momento de dar un poquito, un granito de arena para los que más lo necesitan. Yo creo que ese es el momento de poder lograr acercarse a la gente, ponerse en los zapatos del otro, ayudar, colaborar. Y a eso invito yo, a la solidaridad, al apoyo, a la ayuda, a la cercanía con la gente más pobre, la gente que más nos necesita. Eso es, ese es el momento. Las candidaturas vendrán el próximo año. Yo creo que allí lo que tenemos, lo que se tiene que hacer es que los entes de control investiguen rápidamente a profundidad el tema y que generen unos resultados. Y así, de esa manera, si es que son responsables de alguna actividad ilegal, pues tienen que pagar. Cada uno tiene que responder por las acciones que se realizan, ya sea para bien o sea para mal, pero hay que responder individualmente por esas actuaciones. Pero me parece muy importante que se compren predios y que se puedan dar, así como está establecido en el acuerdo de paz, que es la reforma agraria, el comprar tierras para poder darle a los campesinos y a las personas que necesitan. Pero no solamente es comprar las tierras, es que se produzca en las tierras, porque la productividad es la que le va a dar la posibilidad a los campesinos y a la gente de tener ingresos y unas mejores condiciones de vida. Así que tiene que ir muy de la mano, comprar predios más producir.